Compacta, segunda parte. Más picaflores que turritos. ¿Cuál es el paso? Dale, a ver. Enseña. Dale, vamos. El diablo metió la cola. Yo a Anabela la sigo religiosamente, pero la clase de exorcismo que pintó en su programa fue polémica. Por las dudas, vayan preparando los cantos gregorianos, porque parece que al demonio lo tenemos en la nuca. Dios no hace acepción de personas. Así que nosotros tampoco. Pero ustedes, ¿cómo entienden el tema del cambio de sexo? Lo atribuimos a una confusión. A una confusión. Ahora, por ejemplo, a mí me han dicho, ¿por qué yo tengo un hijo homosexual si yo... En mi familia no hay nadie que haya tenido problemas de homosexualidad? Ay. Bueno, le dije, ¿cómo son tus relaciones con tu esposa? ¿Tienes relaciones contra natura? Bueno, sí. Y bueno, esa es una invitación a que los espíritus de sodomía vengan y se metan, no en ti, ni en tu mujer, porque ustedes ya están bajo la posesión demoníaca. Bueno, vamos a explicarle a la gente por dónde ingresaría el demonio. Vamos, espiritual. No quiero pensar, no quiero pensar que el demonio entra por el culo porque me levanto. Coppola se hizo la peli. Olvídate, Francis Ford. El único Coppola que brilla en cine es Guillote. Aunque parece que el Oscar lo va a tener que hacer guita para pagar los derechos de imagen. ¿Por qué cobra Guillote o es demandado Guillote en este momento? ¿Se acuerdan del documental que presentó este año, hace poquito tiempo? El canal de cable. El representante de Dios. De Dios. Bueno, sí. Maradona le pide un resarcimiento económico por imágenes utilizadas en ese documental. Realmente no entiendo el motivo del reclamo. No creo que este reclamo tenga... No creo que prospere porque es un canto al amor. La película es un canto al amor. Es un agradecimiento continuo. Y los cuentos son cuentos en los que yo estoy. Y si te preguntan quién inventó la profesión de representante, suena soberbio, pero por ahí te dicen Guillermo. Jugadores después de él no quise más, porque yo llegué al uno del mundo. Una cuestión de homenajearlo de esta manera. Guillermo después de él no representó nunca más a nadie. Me toca el timbre Messi, abro las dos puertas. Igual ya me iba. Правозащитника Олейник уйдет, да, и в центральную зону. Ну, в принципе, может быть, есть логика в этом, для того, чтобы где-то за счет Кулакова, который будет подключаться из глубины, опа, замет. Чего накапкаем Кубу? Дуринчо! Эпектакуляр!